Sí, porque yo creo que es un poco grotesco, ¿no? Tal vez es muy importante para, por ejemplo, si es que hay varias publicitarias de la clase, de la campaña, yo creo que, por ejemplo, no me ha pasado que también hay niños que tienen la edad y tal vez pueden llegar a creer que una palabra que se usa muy, es muy común, ¿entiendes? Es también malo. Yo siento que hasta cierto punto dijeron como que, ah, llamemos la atención por unos casos frecuentes. Entonces, esa no es la forma de como que darte a escuchar, puede decir. O sea, siento que es así, como que fue algo como que eso le llama la atención, pero no hay como que un fondo. Yo pienso que el público objetivo no son todos, o sea, porque se están también, o sea, pueden ir niños de 5 años y están con malas palabras. Pienso que la gente que está a favor de la campaña es gente como que las mujeres que pertenecen a esos grupos muy feministas. Pienso que solo a esas personas están a favor de la campaña, porque de ahí pienso que unos padres de familia no pueden estar a favor de una campaña que atenta de una u otra forma con el bienestar de los niños. Está a favor. Sí, básicamente creo que solo a veces encuentra a favor la persona que está ya rodeado por como que las que generan la campaña. Entonces como que tal vez ellos sí entienden el fondo y la forma y por qué se está dando la campaña, pero no sé, no le están comunicando. Por lo menos a mí no me ha llegado la comunicación correcta sobre la campaña, o no he tenido como que ninguna información acerca de la campaña. Tal vez, no sé, como que puede ser algo viral sin la necesidad de hacerlo fuerte. Tal vez por la sociedad, y si, como dice Pablo, en otros países sí se ha dado esto. No sé, en verdad tienes que estudiar y decir, a ver, la población de Ecuador está dispuesta a esta campaña. No, puedo hacer algo súper chévere y viral. Un video como, no sé si han visto, ese de Run Like a Girl, que es chévere, que le dicen a los niños, ¿qué significa para ti correr como una niña? Entonces, mira, o sea, no es la necesidad de un impacto de malas palabras, de yo qué sé, sino más bien algo que demuestra todo lo que quisiste decir, pero ¿cómo se dice? Con estímulos simples, o sea, con comportamientos simples. Bueno, no sé, yo creo que
que hay gente a favor porque, o sea, por ejemplo, a mí yo no estoy seguro de qué significa la pantalla, la campaña en sí, o sea, cuál es el mensaje, o sea, concreto de la persona que hizo esta campaña, a qué realmente se refiere, porque puede ser que nosotros interpretemos, cada persona puede interpretar de diferente manera. Y también creo que depende de las edades, y de, bueno, de generaciones. Por ejemplo, mi mamá puede entender que sea algo totalmente que intente contra la integridad de la mujer. Nosotros lo vemos también un poquito como que, claro, es como, es un boom de que, o sea, la mujer es como que, no sé, como que está tratando de hacerse escuchar a todos lados. Entonces, pues, yo creo que hay gente a favor porque realmente se interesa y realmente llega al punto de saber qué es esta campaña ahora. Sí, le decía algo más que se me viene ahorita en la mente, es como que también tal vez no analizaron bien, o sea, qué va a pensar. O sea, la campaña va a llegar muy distinto a, por decirte, gentes de estratos sociales bajos, porque además como que tal vez se encuentran un poco más comprometidos en el medio y no van a tener como que la interpretación que nosotros, yo siento que nosotros por lo menos vamos a leer y decir, ah, chuta, debe haber un fondo detrás de la campaña, aunque no lo conozco. Pero imagínate, chuta, ya oficinistas o personas de estratos sociales tal vez más bajos, ¿qué van a pasar? ¿Qué van a decir? Yo creo que igual solo las personas que están de acuerdo con la campaña es gente que se lleva con estos movimientos o que es parte de estos movimientos. No sé quién más puede estar a favor de esto. O sea, yo realmente no sé quién puede estar a favor de la campaña. No tengo ni idea de quién puede estar a favor, pero espero sinceramente que haya mucha gente que entienda la campaña y que se ponga a favor de esto. En realidad no son movimientos ni nada que realmente sea un grupo de personas que buscan esto. Creo que todo el mundo busca igualdad entre los géneros y que se acabe la violencia. Entonces, capaz sacar una campaña que también logre integrar a todos los redes sociales, a todas las personas, pero que de verdad sí, o sea, no me gustaría que se quede como una campaña. Yo creo que, o sea, yo creo que la gente que está de acuerdo con la campaña, la gente que en serio ha entendido la campaña, digamos, ha llegado al fondo de cómo fue hecha la campaña, por qué razón y por qué ha sido hecha en otra parte. Entonces, al final del día la campaña tiene un buen mensaje, si no, y tiene una buena intención, pero si no, solo el mensaje no fue transmitido de la peor forma, o sea, de las peores formas que creo que incluso contradice toda la campaña. ¿Ustedes mismos son 50 de verdad? ¿Y por qué? O sea, mira, yo por eso te digo, como decía antes, yo como no conozco realmente el mensaje detrás de, bueno, la frase, la campaña. Bueno, primero creo que está bien que digan que hablen sobre la libertad, ¿entiendes? La mujer. Entonces, me parece que viene de muy atrás, digamos, que sí, que la mujer tiene que ser libre porque tiene los mismos derechos, etc. Entonces, bueno, por esa parte estaría a favor, pero, digamos, si estuviera a favor, realmente supiera el mensaje que hay detrás. Entonces, por ende, creo que va a decir que estoy en contra. Porque tendría que saber para decirlo si estoy o no. Entonces, esa es mi opinión. Sí, siento que igual, o sea, si supiera que hay detrás de la campaña, no sé si es falta mía de informarme o falta de la campaña de poder llegar a informarme, pero no sé, por el momento estaría en contra porque no me llegó. O sea, me llegó de una forma negativa, la verdad, ¿cierto? Por más que sé que es para una buena razón, una buena cosa. Yo me siento en contra igual, porque aparte de eso, el municipio hizo la campaña y como municipio no creo que tuvieron que haber hecho un estudio previo y también un marketing después de la campaña para que la gente entienda, porque yo veo la valla, ya no vuelvo a ver más, ni siquiera me va a interesar de meterme al internet ni nada, y la mayoría de gente va a hacer lo mismo. Entonces, si el municipio mismo no te da el marketing necesario, o sea, te vas a quedar ahí y te vas a llevar la mala imagen del municipio y de la campaña. En lo personal, yo estoy completamente desacuerdo con la campaña, porque creo que es ofensiva y
no sé, o sea, el dar a entender, no sé, como, no sé, a mi punto de vista es la agresión, no es tanto de que, puede ser para que alguien lo ve como libertad, pero para mí no es, no es bonito que te digan puta, ¿entiendes? A mí no me agrada, en lo personal. Ahora, aquí escuchándoles a todos en general, no puedo decir que estoy en contra de la campaña, pero ya estoy en favor. ¿Qué es lo que me he dado cuenta? Es que ninguno, a ninguno le ha llegado la campaña más allá, porque no solamente hay esta valla, sino que hay un montón de vallas, hay información en internet que ya no son esta frase, sino se va. Pero la razón de eso es porque la todo el mundo estuvo en contra de la primera campaña. Entonces, pero es que no, es una cuestión, no sé, no fue una campaña, sacaron una valla, causaron. Sí, pero lo que hicieron fue sacar, es así, pero lo que sacaron fue una frase que marcó, eso que todo el mundo ahora solamente sí se usa en el marketing, es causas furor en todo el mundo y de ahí comienzas con la campaña. Entonces, ahorita recién está comenzando la campaña, es difícil hablar de una campaña publicitaria si todavía no se ha desarrollado. Lo que hicieron es hacer que todo el mundo hable sobre el tema. Es difícil, las palabras de punta, y sí puede ser un poco ofensivo, pero ¿qué es lo que pasa? Llama la atención y te pasa mucho en la calle. Uno va está vestido en la calle y te acercan los típicos de ahí a chirreinita, no sé qué. Me lo estoy viendo y yo, ¿pero qué me pasa? ¿Qué pasa si me quiere que le moleste? Entonces uno es eso, o sea, lo que pues ahí le siento así a la campaña, que está tratando de llegar a. La una chica no se quiere estar contigo, es una puta. Si se quiere estar también es una puta. En realidad tratan a las mujeres entre mujeres. Todas las mujeres nos tratan de putas, de esos hombres, ¿saben? A ver, si una mujer se acuesta rápido con ustedes, ¿qué es? No, fácil. Si no se acuesta, es lo difícil, pero también le catalogizamos. En realidad, es eso, o sea, siempre está categorizándonos como putas. Y eso es lo que yo creo que a eso es lo que va a la campaña. Y los hombres y las mujeres en general, ¿sabes? Es una chica mal vestida y está mal, una fácil. Entonces, yo creo que va hacia eso la campaña y yo sí estoy. El problema es que la gente no ha recibido el mensaje o palabra. Yo estoy a favor, digamos, del mensaje final de la campaña, pero estoy en contra de cómo se lleva a cabo la las cosas no deben hacerse solo por hacerse, o sea, como que solo por llamar la atención vamos a hacer esta campaña, vamos a poner palabras fuertes, porque yo sigo como que sigo en desacuerdo y no me parece. Entonces la próxima yo pienso que, no sé, o sea, deben hacer un estudio súper bien hecho para poder lanzar una campaña, y si van a lanzar con términos que llamen la atención al público, igual tienen que saber manejar la campaña, tienen que, o sea, saber manejar el trasfondo y todo. Pero yo tengo ahí una segunda pregunta: ¿cómo puede llegar a toda una sociedad a hablar del machismo, que es algo súper fuerte? Y del abuso, y del abuso a la mujer, de la violencia. ¿Cómo llegas sin enseñar cosas que de verdad te causen impacto? Yo pienso que hay maneras más, no sé, más suaves de decir las cosas, porque si tú lees, yo soy puta, entonces un chiquito le va a decir a su compañera puta. Claro, tú también eres puta. Yo creo que ha habido. O sea, es que no digo por eso, en general. Pero yo creo que la mayoría de campañas que son excelentes nunca han llegado, digamos, no han tenido que ser esto. Entonces, sí hay otra forma. Pero eso, ¿cuál demuestra? Sería la forma en este caso? Porque esa campaña es, no es solo en Ecuador, está a nivel internacional. Pero estoy seguro que sí hay. Pero es como que digas que en Ice Bucket Challenge no sacaron campaña diciendo, ah, chucha, tengo un cáncer incurable. O sea, no sacas la campaña, sacas algo, o sea, algo positivo. O sea, obviamente, igual hubieron problemas por el gasto de agua, yo qué sé, pero ya estás sacando algo positivo. ¿Cómo eran ustedes? ¿Qué tienen ustedes? No sé, el mensaje que me dejan a mí, básicamente, es como que. Y tal vez existe esa controversia bastante de decir, como que. Tienes dos opciones. El primero es hacer una campaña en la que aceptan que todas las mujeres son putas, y en el siguiente es seguir luchando porque no son putas. Entonces, sí. Esa fue la decisión que hicieron para armar esta campaña, creo, o sea, eso me llegó a mí. Entonces, no sé. Exacto.
no sé, a mí el mensaje que me deja por lo impactante que es la palabra, digo, sobre todo refiriéndonos a la sociedad que tengo, ¿verdad? Somos cerrados, en realidad. Entonces, bueno, por parte, me pongo a pensar en que una publicidad se queda en ti, o sea, digamos, te acuerdas de una publicidad cuando o es muy mala, o sea, muy, muy mala, o cuando realmente es excelente, ¿entiendes? Entonces no hay intermedios. Entonces me parece que como, no sé si es porque es muy mala, a todos nos la acordamos de la frase, ¿entiendes? Entonces creo que por ahí tuvieron un punto a favor, pero del mensaje que me deja es que sí, que, o sea, que ellos querían hacerse escuchar, ¿no? Así querían llegar bueno, a nosotros de alguna forma en que podamos prestarles atención. Entonces, no sé, el mensaje, hay que luchar contra el machismo, creo que es eso. Yo creo que hay un problema, estamos centrándonos un montón en la palabra de ser puta, porque, o sea, en la última frase, si se fijan en la frase que viene arriba, te dice, si ser dueña de mi cuerpo es ser puta, entonces soy puta. Eso es lo que te está diciendo, estamos en la parte de soy puta y qué, pues dice, si puta es ser libre y dueña de mi cuerpo, soy puta. No, y es que la campaña te está poniendo puta en rosado. Y ya, pero puta, él va diciendo si es ser libre. Pero es que estás informando con puta, con un fan de. Pero lee, pero si tú lees y le quitas ser, no sé, feminista es ser libre y ser dueño de tu cuerpo, soy feminista. Da lo mismo, lo que te está diciendo es que tienes que ser libre y dueño de tu cuerpo. No te está diciendo. Entonces no tienes que hacer esa distinción de puta, de la letra. No tienes por qué hacerla. Puede ser en los colores, pero la frase en general, el soy puta y qué, se refiere a que si eso significa que me van a decir, o sea, eres una puta, entonces soy una puta. Eso es lo que te está diciendo. Sí. Yo creo que, o sea, sí entendemos lo que quiere decir la campaña. Lo que queremos es como que, o sea, ahorita es como que el problema no es que las personas no voten, o sea, el problema no son las personas, son que se hizo la campaña mal, porque igual toda la mayoría de gente que ha visto, la mayoría de gente está en contra. O sea, no le gustó la campaña. Entonces, no, ya salió toda esta información después. Pero viste las fotos que salieron. Sí, ya sí, pero todo el mundo sigue estando en contra, entonces porque no fue bien recibida, entonces no fue bien transmitida, entonces la campaña estuvo mal, no por el mensaje, sino de la forma. Por más que haya sido internacional, sí. Sí, o sea, no se puede esperar tampoco que se use también. Pero ustedes se fijaron, fue en Quito que fue súper mal recibido, porque todo el mundo súper lo chupa, decir una mala palabra, sí. Nada, hacer ese tipo de cosas. Por eso, pero está mal, te debían haber hecho ese estudio antes. Porque por más que hayan hecho en todos los países del mundo, o sea, no va a ser igual aquí. No, no va a ser. ¿No sabes por qué incluso aceptación en este país? Pero solo si se incita, yo no creo. ¿Solo si se incita o en alguna otra parte? O sea, pero este es lo que solo. Porque es el municipio, ¿verdad? Creo que solo si se incita porque es el distrito. Esta creo que sí, pero es. Ay, o sea, es que no sé cómo funciona. En internet, como. Fíjate ahí un montón de cosas. A ver, ¿qué pasa? Yo creo que, o sea, sí, digamos aquí no funciona ya. Pero, digamos en Europa, en Francia sí va a funcionar la campaña. Pero si ponemos esta campaña en China, o sea, no va a funcionar. No va a funcionar para nada. No se puede usar lo mismo para todo el mundo. Porque, por más que sea moda. Claro, digamos, está bien. Claro, estoy de acuerdo. Completamente, pero. No, yo sí, o sea, ahorita lo estoy viendo. Si me preguntas qué dice abajo de puta, no sé. Ahorita que estoy silente, yo no tengo que pasar a leer puta nomás. En serio, es que ya está. Es recordación. Pero si le dice ya puta, no más. No más puta, ya puta. No más, no más puta, ya. Es que la mayoría de gente no. Mensaje concreto, no más puta. La mayoría. Estoy silente. Con el lente llego a la frase. Pero la mayoría de gente que maneja tampoco va a ponerse a leer toda la frase y va a decir, ay, qué linda frase. Pero a ver, si llegaste y la frase leíste en, dijiste miércoles, puta, y te quedaste con miércoles, ¿quién dice esa valla? Vuelve a pasar. Pasas y te fijas, o te metes en el internet y te fijas lo que hizo esta otra sensación. Claro. Es como lo que, bueno, porque viene también demasiado fuerte. Pero algunos otros, sí, campañas que ves. Algo pasó, como decir, igual utilizó una modelo que tiene vitíligo en la casa, en la cara. Le ves a la modelo y te escucha. Te llama la atención. Pero no es lo mismo una campaña publicitaria de una marca de ropa que del municipio, de una ciudad. No, pues eso va a ser igual. A ver, si te está a concluir, yo le quedo con lo que diría exactamente que yo tenía que, o sea, como que el concepto de que los digan, si he cambiado de opinión. Thank you.
O sea, bueno, mi conclusión es que, claro, yo debería estar nadie, no sé si es mi culpa o es culpa de la campaña de la cual no estoy 100% informado, ¿eh? Es que no tiene que ser tu culpa si es una campaña. Claro, exacto. Entonces, no, como, por ejemplo, yo en sí no sé, como te decía, te digo diciendo que el mensaje no está claro, digamos. Porque varios tienen, creo que podemos decir que cada uno de nosotros tenemos por lo menos una perspectiva diferente, por lo menos en algo. Entonces, creo que, claro, con esto, en mi conclusión, creo que la campaña está bien en llamar la atención, que se haga escuchar, pero creo que a la sociedad que tenga no le viene bien. Es eso. Mi conclusión, bueno, yo me quedo con la idea de que no estoy de acuerdo con la campaña. Estoy 100% de acuerdo con lo que busca la campaña, 100% de acuerdo. Pero no, o sea, no, hasta ahorita no me logro convencer de que haya sido una buena campaña. No siento que todas las mujeres me tienen que decir, hacer que sepan que son putas para pensar eso. Entonces, no sé si es una cuestión de ser conservadores o no, porque sobre todo a nuestra edad lo que menos necesitamos es ser conservadores. Así que, no sé, esa es mi conclusión. Mi conclusión, como ya he venido diciendo antes, que tienen que hacer un estudio antes de que nada, porque no van a poder lanzar. Yo sigo en contra totalmente de esa campaña, no me gusta, no le gusta a la gente, y con la gente que yo he hablado no le gusta. Gente adulta, mujeres, sobre todo mi abuelita, que yo justo me comentó sobre esta campaña, para nada, o sea, para nada. Y debe llegar, deben hacer una campaña más global, que llegue a todos de una buena manera. Yo también sigo. No sé, siento que no me llegó la campaña. O sea, al contrario, causó un rechazo hacia la campaña, pero obvio que el mensaje sí me gustaría que desarrolle de una mejor forma y que sí se pueda llegar a todos los mejores. No hay nada, no sé si estoy de acuerdo con la campaña en realidad. Y, no, o sea, no sé, en realidad no me afectó tanto la palabra puta. De verdad, campaña. Y creo que yo sí la apoyo realmente, causó todo el impacto que pienso que quería causar, y todo el mundo está hablando y todo el mundo ya sabe sobre el tema, entonces creo que fue una solución también. Y como les dije antes, no creo que pueda hablar de una campaña si es que solamente hay unas cuantas o bueno, un montón, lo que sea, de raíz publicitaria, hasta que no haya realmente la tele, los medios, hasta que realmente haya ya un movimiento de campaña. Yo estoy de acuerdo con el mensaje y yo creo que siempre voy a estar de acuerdo con el mensaje, pero al final del día, digamos, si esto sale a ser una gran campaña y funciona, y me alegro que funcione por el mensaje final, si funciona ya, funciona por el mensaje final, estoy feliz, pero no voy a estar de acuerdo de todas maneras de la forma que se realizó. Listo, chicos, muchas gracias.